Hola, usuarios del YouTube. Seguimos en la siguiente parte de Star Wars Jedi Knight. Vamos a elegir el rayo y... ¡Chinga, no! ¡Qué mierda! Vamos avanzando. Vamos. Y seguramente no me sería el rancor. Oye, ¿no es el rancor? Rápido. ¿Pero qué se...? A sacarle. ¡Ah! Vamos, corre, 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 corre. Genial. Muy bien. Se va a la siguiente parte. Hay que bajar de nuevo. ¿Qué tipo esperándonos? Muy bien. La siguiente parte, máxima velocidad. Vamos, no importa, y nos vamos. Vamos, corran. Kyle, aquí Yaden. Ya sí. Están todos. Vuelve al túnel de acceso. Te recogeré allí. Vamos, Yaden, corre, 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 corre. Y así completamos esta misión. Sigamos a la siguiente. ¡Hey! Una misión en motos. Vamos a hablarlo más rápido posible. Sin la parte del tiempo. No, él se mataron solo. Muy bien. Bueno, este tipo lo mata, lo trampa y bla bla bla. Y... Parece ser que no puedo volver por ahí. ¡Ah!
se bugueó la moto, LOL. Vamos. Oh, la explosión. Ahora. Eso estuvo cerca. Vamos. Vamos. Genial, ya, pasamos a la siguiente etapa. Sí, pasamos a esta etapa lo más rápido que podamos. No, me equivoqué. No, vamos, ya. El poder del truco mental hace que los guardias se distraigan y el nivel 3 hace que sean tus aliados por un tiempo. Es que es bastante. ¡Sal de ahí, Jaden! ¡Es mi turno! Es bastante efectivo contra esos monstruos. ¿Sí, vamos? Vamos a ver. Vamos a la primera, segunda, vamos a la tercera. Vamos a estar por acá. Es demasiado fácil. Y no, por acá no es. Por acá ya casi estamos a los 10 minutos. Bueno, dejaremos el video hasta acá y proseguiremos después con la siguiente parte de la guía de Star Wars Jedi Knight. Nos veremos, usuarios. Hasta luego.